Sí, nosotros como ADP tenemos una deuda con el Magisterio Vegano en relación a un proyecto habitacional que data desde el año 1994, pero que hoy, gracias a Dios, ya eso será un hecho, o sea, será realidad, porque a través de la constructora Vidica Inmobiliaria estamos abocados ahora mismo al proceso de la captación de los expedientes para aquellos maestros y maestras que les interese la construcción de un apartamento o vivienda de bajo costo a través de la ley de fideicomiso. Estamos trabajando en esa dirección en esta sesional. Y además también aquellos maestros y maestras que por razones de que, como hace muchos años, ya el salario que ostentan hoy en día no le permite el financiamiento de un apartamento de esa categoría, entonces están procediendo a la venta de sus derechos, lo que tienen hace muchísimos años. Pero además nosotros entendemos que es favorable para los maestros y maestras, que hay maestros jóvenes que así lo deseen y que bien califican para obtener una vivienda de bajo costo como a través de la ley de fideicomiso. ¿Se debe de cumplir algún tipo de requisitos para esos maestros y cuáles serían? Sí, fíjate, tienes requisitos como es la obtención primero del derecho, en lo que se llama bono tierra, que es el terreno que tenemos. También hay unos beneficios que es el bono habitacional que adquirirían aquellos maestros que se aboquen a la construcción. Y también además del bono ITEBI. Requisito es tener un salario fijo, en el caso de los maestros bien aplicarían, los médicos, otro sector de la sociedad que también estén interesados pueden incursionar en él. Ese es uno de los requisitos, sobre todo tener ingresos fijos y la documentación que le exige el banco y la propia inmobiliaria.